Os humildes irmãos brasileiros levaram no cu e como resposta eles diz: racista de merda, racista pra caralho, filha da puta, arrombado, passa fome, desgraçado e essas rasteiras. Então, o brasileiro é classista pra caramba, o brasileiro é má pessoa, o brasileiro é macaquinho pra caramba, brincadeira, uma piadinha. Leste superior. Sí, superior. Sim? Ah, obrigado, valeu. Vamos, vamos, vamos. Hola mis queridos amigos, quiero recomendarles la compañía Melve. Usa mi código promocional Visionario para obtener un gran bono de 450 peruvian soles en tu primer registro. Aquí puedes pasar un buen rato, jugar tus juegos favoritos y apostar por tu equipo favorito. Melve te ofrece muchos eventos deportivos, también puedes jugar casino en línea, tiene muchos bonos y acciones. Por lo tanto, sigue el enlace en el comentario anclado, ingresa mi código promocional Visionario y obtén dos veces más dinero en tu primer depósito. Juega y gana con Melve. Y bueno, gente, ya dejándonos de este idioma incivilizado del portugués, aprovechando que subo las escaleras, quiero contarles mi humilde observación respecto a los brasileros que van a ver los partidos de su selección. Y resalto lo que les dije alguna vez, a la selección solo lo va a ver gente de clase media alta. Casi nadie va a pagar 400 reales o más para un partido de fútbol. O sea, son futboleros, pero no son huevones. Los que asisten a los partidos de la selección brasileña son, lo que ya le dije, los denominados playboys, los filiños de papay, que vendrían a ser sinónimos de cheto, cuico, pituco, cifrino, pelucón, gomelo, jailón, fresa, pijo, ¿entienden? En esta parte nuestros hermanos brasileros estaban diciendo pero no sé exactamente por qué lo hacían. Capaz para buchear a los argentinos o para hacer su grito de guerra. ¿Quién sabe? Solo un brasilero sabrá. 7 de Paul, 20, 20, McAllister, 10, Lionel Messi.
Y aquí empezó la gresca de algunos hinchas argentinos con la Policía Federal al culmino del himno brasilero. Lamentablemente no veía una pija desde donde estaba, así que estaban atrasando el partido al punto que temí que se iba a suspender nuevamente y que podía jugarse sin público. No lo sé, pero vean. Primeros minutos, un partido bastante cortado, bastantes golpes y Brasil sin trascender arriba, hasta el punto que desde un comienzo la barra brasilera ya coreaba lo siguiente. Exactamente no sé qué pasó aquí, pero creo que se murió alguien o algo por el estilo, o por lo menos eso pensé, ya que podía ser alguna briga entre brasileros, ya que estos brasileros suelen pelear permanentemente por una banana o qué sé yo. Argentina marcaba el primero y único del partido, sentenciando así un encuentro en el marco de la violencia de los brasileros, de la fuerte represión en las tribunas. Ganaba el bien y perdía el mal. Los hinchas de Brasil empezaban a caldearse, no les salía nada y los minutos cada vez eran menos. Neste momento, os humildes irmãos brasileiros brincavam a sua seleção fazendo uoles, uoles. O brasileiro não tem vergonha de zumbar a seu próprio time, cara. A pior torcida do mundo é do Brasil. Ah!
Y así acaba otra historia más en el Maracaná. Los malvados brasileros fueron derrotados por primera vez como locales en eliminatorias. Ya saben lo que tienen que hacer, campanita, que es muy importante ahí en esa campana, en todas las notificaciones. Asimismo, apuesten 1xbet, excelente casa de apuestas, con los mejores bonos del mercado. Con mi código billonario podrás duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. El link de 1xbet te lo dejo en la descripción de este video, apuesta. Y nada, gente, saludos y gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos pronto.